ya gente, me quieren cerrar el paso. ¿Qué es esto, fresa? Yo estoy siguiendo el camión, porque es propiedad. Estoy siguiendo el camión. Ya está, no hay problema. Aquí transmitiendo en vivo de Facebook. ¿Por qué lo tuvo el camión? Yo no tuve nada. ¿Por qué lo tuvo el camión? Miren, me están amedrentando. ¡Ey! ¡No me saquen la pistola! ¡Ey! ¡Mi pistola! ¿Por qué me amedrentas con tu pistola? ¿Por qué la guarda? Sí, ¿no? Lo estoy transmitiendo en vivo. Yo no estoy destruyendo nada. Hagan lo que quieran. Yo tengo grabado desde antes, haz lo que quieras. No, lo que quieras, estamos haciendo nuestro trabajo, amigo. Yo no estoy obstruyendo nada. Puedes grabar lo que gustes. Haz lo que quieras. Mira, ¿cómo te llamas, agente? ¿Cómo te llamas? José Francisco Delgadillo. Mucho gusto, licenciado Rafael Ortiz. Licenciado Rafael Ortiz. Yo no detuve a nadie. Aquí no tiene vehículo. Ahí está, allá de la prensa. Hay que poner a disposición. Póngame a disposición si gusta. Aquí estamos dando seguimiento a los que están. Estaba intercambiando ustedes. Se bajaron. ¿Ya tuviste el vehículo? Yo no, yo no detuve nada. Ah, muy bien, compruébalo. ¿Lo puedes comprobar? ¿Puedes comprobar? ¿Lo puedes comprobar que yo lo paré? ¿Dónde tienes al carro? Yo no tengo nada. ¿Ustedes me pegaron ahorita? Sí, yo lo cerré. ¿Dónde está el quemón de llantas? ¿El intercambio de evidencia? ¿Dónde está? No hay ninguna. No tengas miedo, si está bien tu cateo. Entonces adelante. Llama a la grúa. Ponte ya, me están obstruyendo porque no quieren que yo continúe siguiendo el camión. Transmitiendo en vivo de Facebook. ¿Por qué? Porque pararon de forma extraña. Sí. Corporativo Velázquez. Son las 1:40 y estoy aquí en las puertas de Urquín. Estoy pidiendo acceso a la PGR. Se pueden ver, está la Marina. Ya les hablé con ellos y no sale la PGR para darme cuenta de realmente de la supuesta orden de cateo que están ejecutando. Hay un camión adentro, un camión rojo que pertenece a la empresa Lulu Logistics. Entonces, extrañamente ya entró, pero no pudimos checar qué hay dentro del mismo. Pueden estar plantando, no sé, lo que quieran. Pueden poner droga, pueden poner producto ilegal. Acercarse a ver. Ahí está el operativo, yo tengo ahora, ahí está toda la gente ahí esperando. Estoy hable y hable y nadie me hace caso. Miren, aquí puedo documentar el camión que tiene las placas tapadas con cinta canela. Hay gente ahí, hablé y no, mira, están escasos 15 metros, 20 metros y no se acerca nadie a darle razón. También veo un auto allá con placas foráneas, puro del estado de Yucatán. Bueno, sigo al pendiente aquí, esperando a ver qué ocurre, a ver si me van a atender. Nuevamente, dale seguimiento a este evento. Estamos aquí en la bodega de Martín Velázquez. Entonces, hace unos instantes se ejecutaron una disque orden de cateo que estaba toda apócrifa, con datos falsos. Entonces, nos retuvieron en un retén y regresaron cansada, pero ya encontramos el camión. El lugar que pongan los dos camiones a disposición de la PGR. Extrañamente, el otro camión aparece justamente en la planta de Martín. Y lo que se hizo muy sospechoso, porque nunca nos pidieron dar acceso ahí en la PGR. Solamente entonces, por más que nos pidieron, pudimos encontrar el mismo camión que tenía tapado el número económico y tiene la misma cinta. De hecho, ahorita en unos instantes ya lo voy a documentar. Le cambiaron las placas nuevamente y todo el asunto. Es el camión que hace un rato se sacaron de la bodega de Urquín. Este viene en un sello y este es el número de placas que le pusieron. ¿Qué ocurre?
que con esto le están